Buenas, buenas, bienvenidos a Directo Cultura. Soy Diego Fero. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3 estamos acá, llevándoles diferentes notas que hacen parte de nuestra cultura, de nuestras regiones, de Canal 13, por supuesto, pero además de nuestro país. Sigue que sí hay, tenemos mucho contenido el día de hoy y además de eso, diferentes cosas que con seguridad a usted le van a servir. Y si no le van a servir, por lo menos va a conocer gran parte de nuestro territorio nacional a través de Directo Cultura. Hoy tenemos un programa con diferentes cosas y que nos van a hablar no solamente de lo que sucede en Bogotá, sino también en regiones como Sopó. El SIGAUD en 12 entregas lo tenemos el día de hoy y las noches del folclor colombiano que se realizan allí en ese territorio de la sabana cundiboyacense en Sopó han ido. Muy seguramente si usted vive en Bogotá ha tenido la oportunidad de conocer la oferta gastronómica, de visitar a Sopó gracias a esas, ¿cómo podríamos decirlo? Diversiones, entre comillas, que nos dan los fines de semana, pero también tienen otra cara y tienen un folclor que vale la pena que usted vea y que se entere acá en Directo Cultura. Además de eso, de la labia con Turuleco. ¿A qué le suena, don Andrés, por favor? Mareado, loco. Mareado, loco, sí puede ser, loco. Bueno, muy bien. Don Cristian. Mareado. ¿Sí? ¿Jorleán? Borracho. Borracho. ¿Luchito? Dormido. ¿Dormido? Sí, puede ser. Bueno, vamos a conocerlo, pero además vamos a saber realmente de dónde es esta palabra. Y nos vamos de una vez con Sopó, en dos entregas, a conocer este folclore, este festival, o por lo menos lo que están realizando ellos desde su coyuntura, desde su cultura. Lo conoce acá, en Directo Cultura. Los principales atractivos que tenemos en Sopó son Alpina, que es reconocido desde hace 74 años, que fue inaugurada la cabaña de la empresa como tal. Es un atractivo imperdonable. Tenemos la iglesia con sus arcángeles en el municipio. Tenemos el Cerro Ecológico Pío Nono con una reserva ecológica de 60 hectáreas. El parque principal, que es el Parque Los Tibas, donde nos encontramos en este momento. El restaurante Isla Morada, que también está pegando muy fuerte, de Andrés Cepeda. Tenemos la parte de canopy, tenemos ciclomontañismo, tenemos caminatas ecológicas y, por supuesto, nos destacamos con parapente. La parte típica de Sopó es la parte de postres, la comida como el ajiaco, la típica cundinamarqués. Los invitamos a que vengan y conozcan nuestro municipio con todos sus grandes atractivos. Los esperamos siempre con los brazos abiertos. Tenemos infinidad de cosas por conocer, por mirar, degustar y muchas artesanías, las cuales se pueden llevar como un bello recuerdo. Por supuesto, la oferta gastronómica es muy fuerte en Sopó y de hecho es uno de sus principales ingresos para gran parte de su comunidad, pero no solamente eso, sino también algunos deportes extremos y diferentes actividades que hacen parte de su haber y de su oferta para diferentes visitantes de esta región de nuestro país. Vale la pena que lo conozcan, van a pasar un buen rato, no solamente si usted va en familia, sino también con sus amigos, puede armar un muy buen plan y seguro que lo van a pasar bien. Hay diferentes cosas para hacer allá. Tenemos varios voz a voz el día de hoy. Vamos a arrancar con uno en Bogotá, porque se está realizando en la biblioteca, o por lo menos se va a realizar en la biblioteca Luis Ángel Arango el próximo 13 de junio a las 4 de la tarde, una charla bien interesante que está enfocada al público mayor de 15 años. Radio y Tecnologías, el podcast, lo que usted puede hacer para crear su propio producto y en este caso vincularse con toda una comunidad que desde hace varios años viene tomando fuerza en nuestro país y este año tal vez se explotó, pero no es algo nuevo, es algo que en el mundo por lo menos se viene construyendo desde por lo menos unos 20 años.
¿por qué el podcast se demoró? Pero además allá de eso, ¿qué puede hacer usted desde su casa? Si usted tiene diferentes gustos, ya sea, no sé, por el cine, por la televisión, si le gusta la astronomía, si le gusta la astrología, si le gusta la culinaria, la gastronomía, usted puede trabajar en sus propios podcasts. Y en este caso, por más de que sea un producto que es totalmente radial, se necesita tener un lenguaje, se necesita tener unas directrices y vale la pena que usted, si le gusta este tema, se dé la oportunidad de que conozca por lo menos la charla que se va a realizar en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Será a las 4 de la tarde, el próximo 13 de junio. Y tenemos otro más, en este caso con Valledupar. No sé si usted ha hecho por lo menos los pinitos para empezar a hablar con su hijo, con su hija, y en este caso con su familia más pequeña, sobre la manera o los hábitos que pueden llegar a tener alrededor del ahorro. Pues allí se va a presentar en la Biblioteca del Banco de la República, en la sala infantil, una charla, un taller de ahorro que se llama Una alcancía para alcanzar mis sueños, y busca sobre todo eso, mostrarle diferentes métodos de la manera más práctica a los chicos, cómo pueden empezar a tener estos hábitos de ahorro desde pequeños, para que empiecen a administrar de una manera adecuada, ¿por qué no?, la mesada que eventualmente usted le está dando a ellos. Todo esto hace parte de los voz a voz. Hay unos datos de contacto que siempre les mostramos a ustedes, pero usted, si tiene alguna inquietud, nos escribe a través de @canal13co con el numeral Directo Cultura, y nosotros estamos profundizando en cada una de esas inquietudes que usted da para darle solución a ellas. Hace unos minutos les preguntaba acá si sabían el significado de turuleco. Es una palabra que viene de la región del Huila y para muchos resulta bastante común, porque es muy usada por nuestros papás, por nuestras abuelas, por nuestros tíos, tías, como una expresión bastante coloquial. Pero vea, yo no sabía que venía del Huila y ni siquiera sabía que se escribía así. Conózcalo, ¿qué significa turuleco? Acá en Directo Cultura, en La Labia. Así, cuando te vas para un lado para el otro, no sé. Turuleco. No. Turuleco. ¿Tonto? ¿Ah? Turuleco es que va medio desequilibrado. Turuleco, una persona como sonsa. Turuleco, camina como turuleco. Sí, como cojo. Loco, o sea, desorientado, ¿no? Cero. Ni idea. ¿Baile? ¿Es un baile? Nunca la he escuchado. Turuleco es cuando está como mareado, como borracho, como llevado, pues. Como que no tiene estabilidad. Que está perdido, que está como atontado. Pues algo que no se puede sostener. No sé, creo que es una de esas etnias. ¿Ah? Los turulecos son los de que nacieron en Teruel. Turuleco es como que está ahí como así, como... Pues como que se dio un golpe y quedó turuleco. Que camina mal, está chueco. Una persona no muy alta para caminar bien. ¡Wow! Tengo que hacer un quiz con regionalismos de Colombia. Realmente no sé. Debería leer más sobre eso. ¿Qué está cojo? Turuleco, que está como medio borracho, medio torpe, no sé. El huilés es eso, ¿no? Que está cojeando. Turuleco. Turuleco significa, es una expresión que viene de Willy, significa intención de caerse, de desmayarse, estar atontado. Un poquito, bueno, realmente en términos generales, lo que decían nuestros entrevistados en Estela Labia. Y es una expresión que parece bastante común en nuestro país, el turuleco. Muchas veces las abuelitas no lo mencionaban. ¿Y usted por qué anda como medio turuleco, no? A mí me pasaba. Muy bien a los muchachos de acá, que respondieron de una manera acertada cómo era el significado, cuál era el significado de este La Labia, que usted puede repetir a través de nuestra página web www.canal13.com.co, donde no solamente tenemos contenido de sistema sonoro, de cronografía, del crew de sistema sonoro, de Somos Región, sino también tenemos información, noticias
que hacen parte de la escena cultural y de la coyuntura nacional para que usted disfrute esta página y también conozca en qué estamos trabajando nosotros, algunas alianzas que hacemos con otros medios, entre otras cosas. Y tengo un voz a voz más antes de que nos vayamos a la pausa, tiene que ver con Girardot y un taller que se va a realizar allí. Esto va a ser en el Banco de la República, en la sala infantil. Una travesía por la memoria y la manera como, de manera didáctica y práctica, también teórica, con preguntas, con opiniones, pensamientos, se le quiere mostrar a los niños el próximo 13 de junio a las 4 de la tarde, gran parte o por lo menos un recorrido interesante alrededor de la historia de nuestro país. Conozca nuestro país si usted se encuentra en Girardot de una manera distinta y lleve a sus hijos, a sus sobrinos, a sus niños, a sus primitos, a que lo conozcan también y a que hagan parte y a que pregunten sobre la historia de Colombia. Somos Directo Cultura, estamos en la señal de Canal 13 y usted también nos puede ver a través de streaming, de nuestras plataformas de streaming. Tenemos dos maneras, en nuestra página web hay un link para que usted pueda ver la señal en vivo de nosotros. Pero también tenemos una aplicación que si usted tiene dispositivos iOS o Android, que son los de Apple y los de Google y todo este tema, pues también la va a poder descargar en los diferentes markets de aplicaciones de estas plataformas. Allí también tenemos una aplicación en donde también, además de ver la programación, puede ver nuestra señal de streaming. Somos Directo Cultura y vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información aquí en Canal 13. Nosotros tenemos muchas actividades que contarles de lo que sucede en la cultura, en el escenario cultural de nuestro país, de nuestra región 13, eventos que suceden en el Caquetá, en Casanare, en el Putumayo, en el Huila, el Meta, en Boyacá, en Cundinamarca, aquí en Bogotá. Y las noches del folclore colombiano son una de ellas, precisamente. Y hablábamos hace un rato que les teníamos el Sigaud en dos entregas, en dos versiones. Pues esta es la segunda y usted lo va a conocer acá, a través de la señal de Canal 13 en Directo Cultura. Este 24 de junio es la tercera noche de folclore. Vamos a encontrarnos con el repertorio de tres compañías, que son Tambores de Leguá, la compañía de danzas tradicionales Pachamama y la compañía artística Caloá. Vamos a hacer un repertorio variado de las dos costas de nuestro país y se van a encontrar con mucha diversión, mucha sabrosura y unos artistas de alto nivel en el escenario. Este es un proyecto liderado por ESARTEC, bajo la dirección de Carlos Vargas y nueve compañías de danza tradicional de la capital que nos hemos sumado a este proyecto para mostrar un repertorio variado y completo de lo que es el folclore colombiano. Este sábado nos vamos a presentar una obra llamada Memorias del Pacífico, que muestra ese recorrido, esa variedad y ese sabor que tienen nuestros negros y nuestras negras del Pacífico, y espero que lo vayan a disfrutar. Noches del Folclor Colombiano, que es un espacio nuevo para la danza en la ciudad. Se ha creado fundamentalmente para posicionar un escenario donde permanentemente circule la danza folclórica colombiana en el formato de obras inéditas, creadas, inspiradas en las tradiciones populares de Colombia para presentar de una manera novedosa nuestras tradiciones y que quede en el público capitalino y, por supuesto, en el público que nos visita a diario acá en Bogotá, qué es el folclor colombiano. Le estamos apostando a mantener este espacio para que se mantenga viva y presente en las tradiciones populares de Colombia. La compañía Pachamama va a estrenar una obra que se llama Carnestolendas, historias de vida, de muerte y de diablos, que está inspirada en las tradiciones africanas que fueron producto de los orígenes del carnaval en Colombia. Entonces vamos a disfrutar allí
de un espectáculo de carnaval con la danza de la vida y de la muerte, con la danza de los diablos y otras cositas más que tenemos preparadas para el público de Bogotá. Conocer el patrimonio cultural de danza y artístico de las diferentes vertientes que nutren cada uno de estos, de estas expresiones culturales, usted lo puede hacer a través de Directo Cultura, pero también puede conocer gran parte de los eventos que se realizan de una manera también artesanal, pero con todo el cariño y buscando generar una conciencia alrededor de diferentes temas a través de nuestro programa. Y es el caso de los diferentes voz a voz que nos llegan, no solamente desde Bogotá, sino en este caso de Ipiales, en donde se va a hacer una charla enfocada en el lenguaje del cómic y las historietas. Esto va a ser dirigido por Javier Posada Duarte el próximo 13 de junio de 2:30 a 5:30 de la tarde. El lenguaje del cómic o las historietas y un proyecto artístico que va dirigido a los jóvenes que quieren empezarse a involucrar con esta vertiente o esta rama artística encaminados al diseño del cómic, la elaboración de historietas, en este caso ya sean gráficas o no, o que tengan texto o sin texto. Usted lo puede hacer a través de ellos o por lo menos puede conocer mucho más de este universo en este tipo de charlas. Pero también hay algunos que tienen que ver con convocatorias de danza. Si usted no las ha percibido, pues de alguna forma también nosotros nos prestamos como canal para que entienda y conozca. Si usted tiene ese tipo de inquietudes, de influencias alrededor de la danza, lo puede hacer a través de Canal 13. Y con este voz a voz, pues seguro que le va a quedar mucho más claro. Véalo acá en Canal 13. La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió en el mes de febrero un amplio portafolio de estímulos, de más de 120 estímulos del sector cultural de la ciudad. Muchos cerraron ya con el paso de los meses de marzo, abril y mayo, pero quedan todavía abiertos algunos de estos estímulos. Quedan las convocatorias de circulación, básicamente en danza, en tres modalidades, en arte dramático en una modalidad, y quedan abiertas obviamente algunas convocatorias tipificadas como premios. Ahora tenemos la posibilidad de que puedan inscribirse personas del campo de la danza interesadas en la circulación nacional o internacional de proyectos de danza, así como también personas interesadas en las danzas del mundo, que son géneros que tienen una amplia, digamos que, afición en Colombia y en Bogotá, y que son básicamente formas de danza que asociamos a culturas de diferentes lugares de la tierra. Es clave que los interesados en las convocatorias que están abiertas se acerquen a la página web de la Secretaría de Cultura, que es Cultura, Recreación y Deporte, o del Instituto de las Artes, que es idartes.gov.co, en la pestaña de convocatorias. Cualquiera de las dos páginas lleva al mismo archivo. Van a encontrar primero un tutorial de cómo se aplica online. La única forma de inscribirse en este año o a partir de este año es en línea, por internet. Y hay un pequeño video que muestra paso a paso cómo se hace la creación de usuario, cómo se hace la aplicación, para que no haya ningún contratiempo. Es clave que los interesados intenten no hacer la inscripción el último día, a la última hora, porque claramente las plataformas informáticas se saturan por la cantidad de tráfico y es factible que se demore más subiendo. Entonces, lo clave es que traten de inscribirse un día antes de las fechas de cierre. Toda esa información está en la página. Lo ideal es que ustedes lean primero que todas las condiciones generales de participación, luego lean la cartilla específica de la convocatoria, para que no tengan ningún tropiezo, ninguna duda, y luego pues obviamente apliquen en las fechas que están destinadas para ese fin.
Pues ahí estaba hecha la invitación para que usted haga parte de las convocatorias de danza que se vienen dando desde el distrito, pero en la cual pueden participar diferentes personas que hagan parte o que estén involucradas en la escena cultural de la danza artística. Y un voz a voz más que en este caso termina siendo una invitación para que usted haga parte de la comunidad sanjuanera y en este caso que participe del sexto festival de la Confraternidad Campesina, donde van a tener diferentes actividades, van a haber varias cosas, va a haber mercado campesino, va a haber desafío de concurso de carrozas, pero además de eso van a tener diferentes productos agrícolas para mostrar que hacen parte de esta región y de otras regiones del país. Usted puede vincularse y puede conocer más a través de la alcaldía municipal en www.sanjuandearama-meta.gov.co. Ahí puede conseguir mucha más información y si le queda alguna inquietud, alguna duda o quiere algún dato mucho más puntual, un número telefónico, nosotros tenemos datos acá, pero también nuestras redes sociales sirven para eso. En arroba canal 13 que usted también nos puede escribir para que nosotros aclaremos cualquier inquietud que usted tenga alrededor del tema. Otro voz a voz que tenemos tiene que ver con Barrancas y en este caso con el festival número 32 provinciano, el festival provinciano número 32 de la Corporación Festival Cultural Provinciano de Guayacanal. En este caso van a poder hacer parte ustedes los días 13, 16, 17 y 18 de junio. Esto va a ser en el corregimiento de Guayacanal. Esto es en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira. Si usted quiere tener un buen plan para estos días, ahí se puede ir programando y mirar a ver qué le gusta y qué no. Esto por lo menos en lo que tiene que ver con Barrancas y con La Guajira. Pero también hay un voz a voz más y en este caso nos llega de Tunja y tiene que ver con plastilina. ¿Hace cuántos años yo no cojo una plastilina? ¡Oh, madre! Los años de la vida de creación con plastilina en torno a la diversidad cultural. Y esto va a ser en el claustro San Agustín. Hay muchas personas que trabajan con este tipo de elementos, como lo son la plastilina, para hablar y para empezar a expresar diferentes diversidades culturales que podemos encontrar en nuestro país, en nuestro territorio. Acá no va a ser la excepción y entiéndalo también usted como una manera de poder contarle la historia de su cultura, de sus orígenes, de sus raíces, a través de este tipo de expresiones. Van a haber varios artistas o por lo menos talleristas invitados. Natalia Estefanía Hernández, que es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica, también va a estar por ahí diferentes expositores que van a hablar del tema, pero enfocándose precisamente en esto, cómo a través de un elemento que puede llegar a sentirse infantil, se puede contar la historia de nuestras raíces, de nuestra cultura y la diversidad de nuestro país. En arroba canal 13 co usted nos puede escribir sobre este programa, sobre las notas que hemos tenido hoy, pero también sobre diferentes actividades que quiera que hagan parte de nuestro programa. Le invito a que lo haga con la etiqueta Directo Cultura. Soy Diego Ferro, estoy todos los días de 6:30 de la tarde, lunes a viernes, a las 3 de la tarde los fines de semana para acompañarlos y mostrarles este país tan hermoso que se llama Colombia. Nos vemos mañana, chao.